Este siglo de Siri TV para todo el mundo. Estamos en el informe ambiental de nuestro director Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad especial para este sábado 25 de mayo de 2019. A pesar de las lluvias de esta tarde, este sábado, las quebradas están en su cauce natural, el cable operando normalmente, no hubo rayos muy fuertes y el cable no dejó de operar. Energía normal, acueducto normal, alcantarillado normal, los trabajos en la Cristo Fernando por la lluvia pues se pararon. Lo mismo que en el circuito del Cañaveralejo. Este sí lo voy a decir y te ve para el mundo entero en el informe especial de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy sábado 25 de mayo de 2019. No hay ninguna novedad especial. En caso de que suceda algo diferente, con mucho gusto haremos otro informe para decirles cómo van las lomas de Siloé. Siloé City TV para el mundo entero. Informe ambiental de nuestro director Héctor Fabio Espino Hurtado, que insisto, nos dice que no hay ninguna novedad especial. Las quebradas en su cauce natural. Energía normal, acueducto normal, alcantarillado normal. Cable operando normalmente, no hay deslizamientos. Afortunadamente, este sí lo es Siri TV para el mundo entero. En este informe de riesgo, en este informe de riesgo físico, acá en la Comuna 20, en Siloé, Cali, Colombia, y según nuestro gestor, Héctor Fabio Espina, nos dice que no hay ninguna novedad especial en el territorio. Insisto, en la parte del riesgo físico. Siloé City TV para el mundo entero. Este fue el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy sábado 25 de mayo de 2019.